mejor noches en Salta. Miércoles, viernes, sábado y domingos. Salón Explota. Explota. La disco número uno ya tiene nombre y se llama Salón. Cumbia de barrio. Y esto es La Repandilla. Para los pibes que siguen el cambio. Más allá de todo lo que pasó, las heridas y el dolor, lo difícil que será. Intentarme esperar que los días pasen. Nada se termina por un error. Podemos tratarnos bien, aceptarnos y aprender. Nada está perdido para el amor. Podemos tratarnos bien, en el alma y en la piel. Siempre aquí. Bienvenidos, buenas tardes. Aquí arranca Realidad Deportiva. Suena La Repandilla, que está más habitué a Salta que otra cosa. Nosotros lo vamos a acompañar hasta las 14:30 horas ya con el programa. Lo que pasa en Central, Pedro Rioja, te puede ir al carajo, así de una te lo digo. Ayer te lo dije en la cara, hoy te lo digo al aire. Al aire. Cortale el micrófono. Pepe Saltos, ¿cómo le va? ¿Cómo andan ustedes, Jesús? Buenas tardes para todos los teles. ¿Por qué? Así como le estoy faltando el respeto yo a Pedro Rioja, ayer nos faltó el respeto a nosotros. Yo entiendo, él está de trabajo, nosotros también, no estábamos boludeando como él cree. Que, pero ya está. ¿Qué va a hacer? No me renegas por esto, no, por una nota. No, no voy a gastar. Si todavía ni arranco el campeonato. Espere cuando arranque la pretemporada, vamos a ver lo amistoso que debe tener, Central va a tener de acá en adelante, sí, que a propósito que vamos a empezar a hablar un poquito. Ya va a sacar el cámara y ya va a querer que yo hable también. Claro. ¿Entendés? Entonces, no es que te negar, deja, eso ya fue, ya pasó. No, hay cosas peores que esto. Una nota. El tema es que nosotros no hacemos periodismo para nosotros, sino para la gente. Sí, pero bueno, hay gente que no entiende. Déjalo, está trabajando, ¿qué va a hacer? Listo, ya está. No se enoje. No se ponga mal. No sabemos cuándo va a arrancar todavía. Iba a dar inicio el 31 de julio, estoy hablando del torneo Federal B. Ajá. ¿Cuándo arranca? Y la verdad que no sabemos cuándo arranca. Sí, porque uno por que lo esas que. Cosas son un dolor de cabeza. El quilombo dirigencial que hay en AFA y en el Consejo Federal de Fútbol habla de un criterio de que no saben para dónde van a patear. Hoy tenés gente que te juega en contra, gente que te juega a favor. Pero, ¿sabés qué pasa, Jesús? Que hay muchos problemas en tema interno de que no se sabe. Por ahora, arranquemos de la madre. Una AFA, que no tiene todavía de lo que es el tema de cerrado, tiene que ser la comisión normalizadora de la AFA para empezar a deslindar responsabilidad de quién se va a hacer cargo de aquello, del otro, del dinero, de la selección. Pero a lo que más nos importa a nosotros es lo que va a pasar con el tema del torneo del interior, el torneo Federal B, el torneo Federal A, cuál va a ser la organización. Ayer Tobillino, el presidente del Consejo Federal de Fútbol argentino, decía que se va a retrasar un poquito los torneos, tanto el argentino A como el argentino B. Se habla del argentino B, que en un principio va a arrancar en el mes de agosto, a fines de julio, iba a arrancar el torneo argentino el 31, B. Se va a retrasar, según lo que dice, porque no está definido aún, el 15 de agosto. Y esto quiere decir que el Federal A arrancaría una semana después, digamos el 26. Entonces hay muchas cuestiones que habrá que esperar. El 13 de julio van a llamar a los dirigentes del interior para terminar de finiquitar cuáles van a ser las zonas, cómo se va a jugar este torneo argentino A y B. Y bueno, y se va a definir también el tema de los costos y los problemas, qué plata va a ingresar al fútbol interior. Con esto tenés que modificar las estructuras de pretemporada. ¿Quién tenía estipulado el 11? Me imagino que ya estará todo pago. Central iba a arrancar hoy, ¿no? Central arrancaba hoy, le
pospuso por estas cuestiones dirigenciales, que todo parece indicar que va a ser así. ¿Qué va a pasar con Juventud? Que el 11 se iba a Córdoba, el propio Gimnasia que iba a hacerlo aquí en Salta, Mitre que ya está en carrera trabajando en lo que viene, sí, y haciendo esas cuestiones. Mitre, Camioneros y Pellegrini ya están trabajando, ¿no? ¿Viene o no viene? Sí, ya están trabajando. ¿Ya están trabajando? Ya están trabajando. Entonces estos factores que hoy perjudican en lo organizativo de los clubes. Sí, organizativo, entre tres refuerzos. Tienen que hacerlo. Bueno, Juventud arrancado dos meses antes, ¿se acuerda? Con Pascual. Sí. Pero bueno, cada uno tiene sus recursos económicos de su club para poder aportar y empezar a trabajar de acá al futuro. De lo que va a ser. Mendoza, sí. San Juan. Sí, así es en las zonas del argentino A. Por sí. ejemplo, en la zona número 3, porque es un borrador lo que se ha armado recientemente. Es probable y tentativo. Sí, yo digo un borrador, porque esto es como agarrar una lapicera. Pues mira, yo para mi opinión diría, listo, nos vemos. Entonces, En teoría sería Gimnasia, Vitiro, Juventud, Zapla, San Jorge de Tucumán, Concepción Fútbol Club de Tucumán, San Lorenzo y Unión La Conquista de Catamarca, Desamparados y Unión de Villa Crouch. Y acá vienen los mendocinos. Usted dirá, ¿qué es el Mendoza en la zona norte? ¿No es cierto? Tristísimo. No sé qué se ríe. Déjeme terminar, señor Diego Luna, que llega tarde y todavía viene haciendo el video acá en el fondo. Gimnasia de Mendoza, sí. Deportivo Maipú y Gutiérrez serían los otros equipos que sumarían los equipos de la Gutiérrez, zona norte. Que recordemos mantuvo la categoría, pero estaba a punto del descenso y ya a irse. Habla de eso. Tentativos en manuscrito, hoy en papel. Gimnasia y Juventud, Cuyo con. Yo te digo San que este Juan. No va a ser la zona norte. ¿Vos decís que no? No, es un jugador. Porque no? Se puede hacer cuatro zonas también, guarda. También. O sea, por eso te digo que el 13 de julio define todo Tobillino con 36 con equipos, se pueden hacer 4 de 8, 9. De 9, perdón. 4 de 9, 3 de. Y 3 de 12. Ya, 3 de 12, como salió acá. 3 de 12, pero bueno, es una locura. El es tema. Una locura. Venga, pase, ya que está. ¿Qué se hace el vergonzoso? No se mira. Recién llega y todavía se hace el vergonzoso. ¿Tengo que correr? Diego, ¿cómo andas, Diego? Debatiendo cómo va. ¿Cómo nos. Hay gente que se repartió recién, ¿no? Sí. Leí recién en un grupo. Complicado en la organización de un torneo que a las claras habla de eso. ¿Cómo se va a manejar? Y no sé, yo creo que hoy a las claras. Es un ejemplo de ver dónde están parados en el Consejo Federal y ver en el borrador que dice Pepe, en un planteo que... Son muchos puntos lo que hay que aclarar, ¿no? Primero que nada, el GPS que está roto hace rato el Consejo. Gimnasia y Juventud lo están mandando a cualquier parte en una de las pero zonas. Pero ya estuvieron en zonas anteriores. Yo creo que para mí esta vez Tobillino dice que... Hasta lo que yo tengo entendido, Gimnasia ya presentó en el Consejo Federal un pedido para que se revise nuevamente el tema de las zonas. Sí. No están conformes con este tema. Pasa que no, y hay que ver qué respuesta van a tener el Consejo, ¿no? Es lo que, otro es, punto. Es, lo que, es el tema de la modificación de las fechas. Esto provocó mucha molestia y malestar en lo que es el torneo Federal B. Porque hoy arrancaba, por ejemplo, Central. Uh-huh. Se sí. canceló totalmente todo. Porque le cambiaron totalmente los planes. Sí, ahora, la nota ¿qué es lo su... que pasa? Ah, no. ¿Sí? No, Diego también. Ah, también en la cara. No. Ahora. A los dos. Ahora. ¿Qué es lo que va a pasar con los equipos que ya vienen entrenando? Sí. Con algunos equipos que ya tenían reservado lo que es el hotel, reservado lo que es para hacer la pretemporada, reservado los predios. Le arruina absolutamente todo el tema de la pretemporada. ¿No? No lo pueden hacer igual porque y después puede hacer amistoso. Pero es que también te lleva plata. Pero si vos la tenías por predeterminada. Está bien. Pero la por la mala organización del Consejo terminan perdiendo los equipos del interior. Igual, vieja. Si Central la pagó, obviamente. No te hablo solamente de Central. Si hay equipos que tienen que entrar en papel nuevo, si no me equivoco, no. En en Perico. En talleres de Perico. En los arcos. En los arcos. Ya tienen alquilado todo el tema. Y ahora. Pero andá y hacelo. No, sí, obviamente. Pero si para esa fecha ya está reservado. Para otro no, por eso, hacelo. ¿Qué es lo que pasa? Si reservaste, andá y hacelo igual. Vio que esta discusión es muy banal entre ustedes dos. Para mí, los dirigentes se apuraron a hacer la pretemporada. Porque. Guarda, dijeron una fecha y no tenés ni dirigentes para organizar. ¿Por qué se apuraron? Pero y en el hipotético caso que arranque el 31. Y bueno, pero ¿quién? En la última reunión se modificó. ¿Quién le informó? Del Consejo Federal. De anterioridad. Todos los dirigentes. Todos los dirigentes lo dijeron para de menos que era el 31 se han apurado bastante. Pero bueno, ya está, muchachos. Es lo que hay. La tienen que hacer. El fútbol que tenemos. Es lo que hay. El 13 de julio se define todo. En el Consejo Federal, ahí se define todo. Se reunió con los dirigentes del interior. Bueno, esta va a ser la zona, así la vamos a dividir. Gimnasia ya, como dice Diego, presentó un borrador. Obviamente, yo digo, es un borrador. Para mí, según Tobillino declaró en otros medios nacionales que iban a tratar de que no sea tanto el costo de los grupos y que sean todos en cercanía geográfica.
Bueno, eso lo dicen. Ahora la hora de hacerlo es otra cosa. Del dicho al hecho hay... Si uno evalúa de esta parte, también el análisis que hay que hacer es para Progreso, que va con los tucumanos. Sí. O Independiente y Tabacal, que también lo mandaron a la zona de los tucumanos. Menos mal, ¿no? Si se suspende, me imagino que habrá que rever o sigue todo tal cual estaba. En el tentativo e hipotético caso de que Independiente de Hipólito Yrigoyen o el propio Deportivo Tabacal de nuestro norte provincial les toque jugar con Progreso, con la Astenia, con Me sorprende Progreso. ¿Progreso? Sí, lo lleva a Ariel Aragón. Aragón que ascendió en el último torneo con Concepción Fútbol Club. Sí, después no jugó el Federal A, esto es claro, porque no está a la altura de un Federal A, ni físicamente. Creo que pateaba había problema tacho. De papeles, ¿no? ¿Sí? Sí. Y pateaba tacho. No podía jugar, quedó suspendido por ahí. Pero bueno, me sorprendió por Progreso, pero bueno, bien por los lados. Jugó, ¿no?, en Gimnasia, jugó en Central. Ahí. Y pateó tachos hermosos, la peatonal. Y nada más. Y bueno, hay que ver futbolísticamente. A ver, futbolísticamente jugó el gordo Robles. ¿Te acordás del Gordo Robles? Sí, y era impresentable. Y el Gordo Robles, que recuerdan aquel partido con General Paz Junior, que hizo un gol con la panza, la rodilla, no sé con qué la metió. Bueno. Con la panza. Listo. De generoso. Entonces, hablamos del Gordo Robles, el gaucho. Sí. De Aragón, que está también parecido al gaucho Robles. Y de esto, ¿qué criterio? Le pongo la camiseta a usted, a Diego y yo, y te digo que somos jugadores del Federal B. Sí, rendimos, tranqui. Usted juega, no se me haga el salame que usted juega bien. Sí, ¿no? Usted juega bien. ¿Ah? Es la... Era bueno, la... hablando de Argentina B, me parece, empezamos a presentar notas del argentino B. Usted notas. Que tiene, más allá que Rioja no le dé orilla. No, ¿sabe? No es que no me haya dado. Primero... No quiso hablar. No. Es la falta de respeto para expresar. No quería dar nota, no, maestro, estoy trabajando, listo, y yo cierro. Pero no. Cierro la boca, ¿sí?, y me voy. Pero no me vengas, Pedro, si no, no me rompas las pelotas. Yo estoy trabajando. Nosotros no estábamos jugando, está claro. A mí la falta de respeto me molesta. ¿Está bien? ¿Me entiendo? Porque así como usted trabaja, Diego trabaja, a Diego también. Bueno. A Diego también. No. Pero al resto de los colegas que estaban para radio también lo tuvieron que agarrar en una. En un remis. El tipo es un irrespetuoso. Entonces, estás condenado al Federal B y vas a seguir condenado al Federal B. Porque hay factores. Y si vos mostrás humildad como persona, lamentablemente el hincha no va a poder escuchar a Pedro Riojo. ¿Pero a quién vamos a escuchar? Haga lo que haga. Escuchemos. Matías Fernández. Las esperanzas no estaban tan cerca, pero arregló al final Matías Fernández para jugar en Central. Ayer a la tarde determinó. Nosotros hicimos la nota, usted para la radio, Diego. Sí, que le dijimos bienvenido nuevamente a Central, porque ya prácticamente estaba cerrado, solamente habían que arreglar algunos detalles. Y finalmente el jugador terminó firmando y ya también se confirmó un nuevo refuerzo para Central, Vicentini, ¿no? Ya está acordado de la Astenia, de palabras. Vicentini, ¿no?, viene. Si no me equivoco, creo que sí. De la Astenia, era el 8 que jugaba para Social La Astenia. Sí. Vicentini. Sí. Ahora, para el torneo, que no se sabe, arranca el 3, Pepe dice que se va a detallar cuándo va a ser. El 13 de julio se reúne. Claro. ¿Nosotros también paramos o seguimos de largo? ¿Cómo? ¿Paramos? ¿Tenemos el parate que tiene el Consejo Federal o le metemos de largo todo hasta el... Como vos quieras, yo no estoy dispuesto. ¿Sí o no? Pues. Hasta el yo colegio. Estoy dispuesto. Hasta el... Y si no quiere laburar, no lo voy a obligar tampoco. Bien. Arrancamos. ¿La nota? Sí, usted. Señor director, le pido la palabra de Matías Fernández, jugador. ¿Va a seguir siendo el capitán? Hay que verlo. Veremos. Pero bueno, que jugador. ¿Por qué? Para mí el capitán viene con cinta puesta. La nota de Central Norte, Matías Fernández, ídolo, capitán. Sí, ahora ídolo de Maynard. Por no. No, cambia. Yo, ¡va la nota! ¡Vamos la nota! ¡Esa es fantasma! ¡Va que qué! Tranquilo, la verdad que la idea era quedarme en Salta, quedarme en Central. Lo he hablado con el presidente, tuvimos una reunión, quedamos en volver a juntarnos. Es por eso que todavía no confirmo la continuidad, ni nadie la confirma, pero está todo encaminado y todo muy bien hablado como para que siga. Sí, en caso que te quedaras, ¿no? Ya vas viendo qué compañeros pueden llegar, se habla también de la llegada de Maino, de Ceballos, ¿para qué ves este plantel y cómo lo analizas? Sí, uno escucha y sigue por ahí a los clubes salteños, sobre todo a Central, que es donde terminé jugando. Están llegando jugadores interesantes, jugadores que ya ha podido demostrar en otros lados su jerarquía. Sabemos que el que viene a sumar. No puedo hablar demasiado porque ni siquiera los he encontrado, pero bueno, esperemos que se arme de muy buena forma y que se vaya armando de a poquito, primero lo grupal, lo humano, como para poder sí después encarar un desafío deportivo.
Se viene la pretemporada, la semana que viene ya van a arrancar con la parte fuerte. Sí, es lo que a uno no le gusta, pero en el fondo sabemos que es lo más importante, hacer una base física para poder después trabajar y explotar la parte táctica, técnica que pueda pedir el técnico. Siempre estamos a disposición del preparador físico para hacer esa etapa. A nivel personal, ¿cómo te sentís luego después del golpe, ¿no? que fue la eliminación? Bien, de a poco ya hay que sacártelo de la cabeza, ya tenés que pensar en lo que viene, sea en Central o en cualquier otro lado, uno tiene que cumplir y proponerse nuevas metas, nuevos objetivos, dejando atrás un duro golpe, pero como te digo, tratando de superarlo para poder seguir. Esto es una incógnita todavía, depende del Consejo Federal. Sí. Sea el 31, sea tranquil, el 13. Ya está, no, muchas, bueno, dejémoslo renegar. El tema para el trabajo no es por reniego, amigo. El tema es para ver la continuidad. Es un quilombo el Consejo. Quiero. ¿Quién es el capitán con camiseta puesta? Para mí viene uno. Capitán con camiseta puesta. Hay dos jugadores que lo pidió. Uno es Maine y el otro es Ceballos. Ah, bueno. No, usted dijo que ya cuando estuvo Rioja. Esos dos jugadores eran capitanes, se turnaban. No, así, usted dijo que Ceballos ya estaba. Remar en dos elches, así. ¿Cómo? Ya está Ceballos, ¿no? Prácticamente está todo cocinado. ¿Mino? Él lo dijo. Él es el capitán. Él lo dijo. Él va a ser el capitán. Yo sigo manteniendo. Cualquiera de los dos, te estoy diciendo. Yo tengo dudas de 90-10. Sigo con ese 90-10. 90 que no viene. Vos tenés tu duda, vos tenés tu fuente, yo tengo mi fuente. No, está bien, está bien. ¿Por qué se enoja? ¿Por qué se enoja? Me suena de estar contradiciendo, estoy diciendo. ¡Busté! Todo lo que digo lo tomás como que me enoja. No salte la yugula. ¡Salta, mata! Está están condenados, vos están condenados. Nos metemos en la pretemporada de Pellegrini. Pellegrini que viene trabajando en Campo La Cruz, en Palmeritas, y va a hacer eso los escenarios. Bueno, evidente. ¿Pellegrini va a poder jugar en su cancha alguna vez? El anual sí. El anual sí. Están comprando bloques. 120 mil pesos le sale cerrar una pared y con eso juegan. Bien. En el caso que no tengan la cloaca que le falta al estadio, claro, van a contratar baños químicos para que se pueda realizar de esta manera. Jugadores como Aro, con la vuelta a Regañarás, ayer se sumó sí, el delantero Mariano Nieva. Mariano Nieva, algún día Jesús se va. Ya está, ¿eh? Sí, ya está. Bueno, Mariano. Le preguntamos si iba a contratar un arquero. Sabemos que Zárate aparentemente pasó la primera prueba, la de fuego le falta, todavía estoy hablando central. Sí, me dijeron que va a jugar central. Luciano Zárate y Ezequiel Karate, que a pesar de que Mitre le debe, yo te diría que te arme paciencia, te deben 30 lucas, sentate, hermano, ¿no? Sentate porque no sé si las va. No, yo sé que. Sí, termine. Ojalá que con abogados y todo. Pero estos dos jugadores, Ezequiel Karate y Luciano Zárate, tienen chances de ser de central. A mí me dijeron que Zárate ya está en central. Ya está en central. A mí dijeron así. Y Karate faltan detalles. Ya que el tema de entrenamiento, verlo más futbolísticamente. Bien. Y lo de Karate me dijeron de que ya creo que es uno es, de es los un hecho. Dos seleccionados, ¿no? Es un hecho. Porque van a haber dos nomás por lo visto de toda la prueba de jugadores. De los no les gusta 30 que ninguna, pasaron. No, ninguno le gusta. Los colombianos que fueron a vender, que usted me decía que era discriminatorio. Ugandeses, los ugandeses que venden. Ugandeses que van a vender relojes. ¿Quedaron o no? Colombianos creo que eran. Uno solo de ellos, recuerdo el apellido. Pero no es el de 30 años, ¿no? Que solamente jugó en un solo club. Uh-huh. Creo que es el otro, pero hay que ver. Pellegrini no dice que conforme con el tema cuatro refuerzos más, dice el Mono Yapura, que está ligado a la dirigencia. Que no es vicepresidente, ¿qué te pasa? ¿Es vicepresidente, no? ¿No sabía? Joder, ¿en serio? ¿Vicepresidente de Pellegrini? Me acabo de enterar. Ah, no. Habrá que pasar en limpio. Para la fuente quedó llena de moneda. No, ¿cuatro refuerzos más, dice? Está bien. El Mono Yapura dice cuatro refuerzos más. Orellano dice cinco refuerzos más. ¿A quién le creemos? ¿Al Mono o a hay que ver. No, es que el tema depende de la necesidad de que cómo vaya yendo por la pretemporada. Ajá. Porque no va a traer. Se fue. Naringa Cáceres. Sí. De 3x3 no vas a traer. No. Menos Pellegrini, que no tiene que hacer un pero delantero está. Mariano Nieva. Sí.
¿Qué quiere que diga? Pues, bueno, ya está. ¿Te acuerdas ese silencio? ¿El tuco Argañarás? Le recuerdo que el silencio en televisión es caro. Es caro. Y pero, en radio se paga durísimo. Pero bueno, bueno, ¿qué habrá que esperar? Yo creo que ahora con este atraso del campeonato van a esperar un poquito para el tema de refuerzos. Bueno, veremos. Le pido, señor director, lo escuchamos a Omar Orellano, técnico del Adoquinero. Sí. El domingo arrancaban la pretemporada, no sé qué va a pasar. Ya frutas, mandemos frutas. ¿No te quiere quemar salta? Yo quemamos. Prendemos fuego sal. Quemamos, Prendamos fuego sal de una. La nota del técnico, esto nos decía. Yo creo que hasta el domingo que entremos a hacer el trabajo de pretemporada, ya vamos a contar con los refuerzos. De todas formas, estamos manejando para ver si podemos cerrar con los jugadores que nosotros queremos. De los jugadores que están, ¿cómo va evaluando el proceso, no? Porque ya vemos que están a cargo del profe la pretemporada y están, bueno, equiparando, ¿no es cierto? Sí, nosotros de estos 18 jugadores que tenemos aquí, nos faltaría Batería y el Agus Salazar, que hoy no vinieron por X motivo, nos faltan los 5 refuerzos, que por ahí nosotros vamos a cerrar hasta el domingo. Estamos viendo, no queremos errarle, hay posibilidades de jugadores de aquí, hay otro de jugadores de afuera, así que vamos a ver si Dios y la Virgen quiere y el domingo ya entramos a la pretemporada con los 25 jugadores que vamos a trabajar. ¿En qué posiciones son los refuerzos que vas a traer? Y más mediocampista porque trajimos un par de chicos de aquí, en caso de este chico que viene a jugar Peñarol, lo sumamos a... Bueno, al máximo un poco, que también lo volvimos a traer al Gañará, y con ello completaríamos los delanteros. Lo que nos vamos a hacer hincapié va a ser en el medio campo. Por ahí lo vamos a perder a Casa, lo vamos a perder a Sánchez, muchos valores, a Lema Cáceres. Entonces tenemos que ir con el único que nos vamos a quedar el torneo pasado, con el negro Batería, y de ahí tenemos que ir rodeándolo. Vamos a ir buscando jugadores que estén a la altura que nosotros pretendemos. ¿Van a traer un arquero entonces? No, arquero vamos a trabajar con los dos que tenemos y un tercero vamos a dar la posibilidad a uno que esté dentro de la institución. A eso lo vamos a ir fogueando. Yo creo que, de todas formas, no descartemos, ¿no? Vamos a ir viendo el rendimiento de los dos que tenemos en primer lugar y al tercero cómo se adaptan en los trabajos que hay que ir haciéndole hacer para que se vaya adaptando y esté a la altura si nosotros lo necesitamos. ¿Cómo se van a preparar en la pretemporada de ATSA? Y de la mejor forma. Nosotros siempre nos basamos en el despliegue físico, en la entrega física del plantel, y siempre nos basamos en el buen trabajo de pretemporada. Se nos fue un muy buen profe y trajimos otro en muy buenas condiciones también en los trabajos físicos, porque como te digo recién, lo mío es exigente, o sea, quiero que los 90 minutos el equipo tenga entrega, tenga sacrificio, más que nada la personalidad en cada partido que vamos a afrontar, porque nos jugamos mucho, hay descenso, y hay que estar preparado. Y para prepararse hay que hacer una muy buena base física. Y nos vamos a basar a eso. De los detalles que restan para Pellegrini, para el propio central, Camioneros que se va a Los Arcos, en algún momento se tendrán que empezar los amistosos. Mitre, el 23, tiene amistoso en Metán con Progreso de Rosario y La Frontera. Y ya evaluando quiénes van a ser los que van a ultimar detalles. ¿Y en Juventud? ¿Hay ruptura o no hay ruptura? Bueno, en Juventud vamos a hablar un poquito porque... ¿De qué hablamos? ¿Institucional o futbolístico? Rápido. Futbolístico. Ayer me dijo He-Man que ya está todo arreglado. ¿Lo de Ibañez? Lo de Ibañez. No sé. Sí, lo escuché. Lo escuché. No sé, yo lo tomo con bueno, pies. Hay que esperar. Claro. Bueno, no sé. El tema es que... El que no sigue es Monje. El que sí sigue es Gabriel Romero, que... Ayer Juventud Antoñana descargó 50.000 pesos para pagar por el préstamo por un año... de lo que significa el pase o el préstamo de estos 12 meses para el equipo de Juventud Antoñana. Así que Juventud pagó 50.000 pesos por el tema de la llegada de Gabriel Romero, que se va a quedar una temporada más en Juventud. Y como usted decía, Monje no va a estar. Y bueno, y esperar por los... falta un delantero, falta un volante en Juventud Antoñana. Arqueros se van a quedar con los dos, ¿no? Ya está. No, a ver, tres como el año pasado. Vamos a ver si va a traer otro 9, ¿no? Otro 9. Así decía, que quiere un delantero. 9-9, ¿no? Uh-huh. Que lo reemplace a Balborín. Está cansado el viejo. Sí. A pesar de la cantidad de goles, que tiene más de 15 goles por temporada. La anterior, sí. Esta repitió de buen presente, pero le queman las gambas. Seguro. Otra de las novedades en la parte institucional, pasemos a esa parte. Juventud Antoñana, todavía sigue, no presento el balance del 2000.
2014-2015. ¿No estaban presentados ya en no, presentados 2013-2014, le están esperando el otro, el de ellos, uh-huh. el de la gestión de Muratore. Sí. Están esperando, dice que ya están todos en camino, que lo van a presentar en tiempo y forma, que va a haber sí. elecciones en diciembre. Pero yo hoy me enteré que había una supuesta ruptura entre de los socios protectores. Sí. Hablando con algunos de ellos, algunos amigos que tengo, lo negaron rotundamente. Dice que hay opiniones diversas con respecto a que si Muratore llega a ofertar algo de la de que se puedan acercar los socios protectores con la actual dirigencia. Muratore quiere la unión. Me descartaron de los socios protectores la unión de Muratore quiere la unión. Bueno, solamente pero te sí, era nada imposible. No, ya hubo la unión, existió y se Muratore fue el primero que tiró la piedra, sí, y se sí, fue sí, ya. Por eso te digo, o sea, bueno, quiere volver a hacer lo que hizo no, Muratore imposible. Para llegar a la presidencia. Lo que no, sí lo de socios protectores, algunos hablando con algunos de los integrantes me manifestaron no va, lo que sí te aseguro que no va a haber unificación. Nosotros podemos trabajar en alguna parte del sector de la institución, pero de ahí no vamos a hacer no va a haber unificación con la otra lista. ¿Y en Gimnasia y Tiro? En Gimnasia hoy, y Tiro, conferencia de prensa. Yo te lo decía ayer, conferencia de prensa en Gimnasia. 17:30. Por lo que sé yo hasta altura, no hay nada. No llegaron los refuerzos. Uh-huh. Pascutini, Bárzola y Bulgarelli. Bulgarelli. ¿Pascutini va para el anual? Está loco. Si va a jugar el anual en Gimnasia, no, yo me quedo en camionero, en serio. Me dijeron que Pascutini es de los dirigentes, no de Bianco. Hay dos en ese puesto. Lo tenés a Fausto Apaza y lo tenés a Monge. No, Aguirre. Aguirre, perdón, Aguirre. Nico Aguirre. Los dos juegan en la misma posición. Aguirre. Bueno. Sí. Y llega Aguirre, que el campeonato pasó. Pero yo a Pascutini lo vi jugando por izquierda la también, vez pasada, ¿no? Así Aguirre, que el campeonato puede pasó, no existió, ¿no? Por el tema de las lesiones, que se lesionó primero. ¿Y Bulgarelli? En el primer partido y después creo que jugó dos veces nomás con Gimnasia Aguirre. Y Alexi Bulgarelli es el nuevo nombre que tiene Gimnasia y Tiro, que supuestamente iban a llegar en el día de hoy. Yo hasta esta altura puedo decir que no ha llegado ninguno. Uh-huh. Digamos, no ha llegado a Salta, ¿no? Claro. Porque hoy claro. va a haber conferencia de prensa en Gimnasia para la presentación de los refuerzos y va a haber también charla de informativa de cómo se está manejando el tema en materia, cómo se va a trabajar la nueva era de Chaucho Bianco. ¿Está en la frente el videito de Bulgarelli, señor director, para ver qué clase de delantero quiere Gimnasia y Tiro? ¿Es más que Amieva? No sé, Amieva sí. Obviamente, ¿no? El video es de YouTube, esto queda claro. El video de YouTube. No, mentira, este es tuyo, tu burrito. El video de YouTube son todos sí, no, el Manchester United. No, acá estamos viendo a Alexis Bulgarelli, que es un volante delantero ofensivo que tenía conjunto en ese momento de Centro Córdoba, que su último paso fue por Deportivo Español. Así que es el nuevo refuerzo de Gimnasia y Tiro. Y esperemos que lleguen. Me dijeron que iba a llegar el día de hoy. El rubilingo que levanta los brazos. Sí, señor. El hombre del gol. Exactamente. No sé, bueno, hombre, gol no sé, pero bueno. Estamos viendo gol. Vos fíjate que en YouTube son tremendos jugadores y después viene y se le cae el mundito encima. Este partido fue acá en el Martarena. Ya con Central Córdoba también de Santiago del Estero. Pasó por Brondemar, pasó por defensores de Belgrano, de Villa Ramallo, jugador ¿sí? que. Tiene un recorrido, esperemos. Experiencia tiene, ¿no? Y es lo que piden. Hay hinchas que están molestos porque dicen que los refuerzos que están trayendo hasta el momento Gimnasia parecen los del año pasado. Y es más o menos. Pero bueno, así que bueno, eso es lo de con respecto a Gimnasia y Tiro en materia de refuerzos. Eso, Jesús, así que esta tarde, 5:30, Jesús. 17:30 horas Jesús, en la Vicente López. Volvemos al piso, señor director. Y le pido las placas para el anual que arranca esta fecha y con esto cerramos para el fin de semana. Fecha número 13, anual que se va a disputar. Tendría que haberse jugado la fecha anterior. La lluvia persistente en las canchas hizo estragos y no pudo disputarse. La misma se concreta este fin de semana. Arranca con inferiores el sábado, fútbol femenino el domingo a la mañana. Y la fecha, la zona 1, señor director, que se va a jugar de la siguiente manera. En las placas vemos para el torneo anual liguista. Mientras uno va viendo cómo se desarrolla, va Deportivo Atlas Atlético Salta por la zona 1, Unión San Martín, Gimnasia y Tiro Camineros Argentinos del Norte y San Antonio Central Norte, que se juega el día martes a las 21. Esto va en orden cronológico. Sí, de posiciones. Bueno. En la zona número 2, señor director, le pido para la otra placa, Sanidad Mitre en cancha del Soler. Sí. Partido que se juega el domingo a las 11 de la mañana. Bien. Los tres consiguientes van Libertad Cachorros a las 4, San Francisco Pellegrini a la misma hora del día domingo y Peñarol Juventud Antoniana
en este partido que se va a disputar de la misma manera, domingo 16 horas. Así los es. Otros restantes de la zona 1 van 2 el lunes, 2 el martes. Así es. Pero bueno, cerramos, señor sí. director, al piso volvemos. Usted tenía una bomba, me dijo, ¿no? De no. papa con queso. Ah, sí. Buen fin de semana para todos. ¿La puedo? No, sí, me cano, sí. no, me cano. ¿Hay sorpresa o no? La dejamos. Para Franco Choque le mando un gran abrazo, señor director, a los controles, Amado Mucho Olivera. Mucho gusto, gracias por el labor prestado. Amado Olivera en los controles. El Diego Gallego en las cámaras, hoy Seba Trigo no estuvo presente. Le sacaron la muela del juicio y quedó como el juicio final. Bien, el juicio, chau ese, ¿no? Quedó complicado. Hasta aquí llegamos. Buen fin de semana para todos. Nos encontramos el lunes de 14 a 14.30 por la señal de todos. Hasta la próxima. ¿Cuántos vives sin aliento? Los que mandan tienen más apetito que el hambriento. Apagué el televisor y encendí. Sigue presentando las mejores noches en Salta. Miércoles, viernes, sábado y domingos. Salón Explota. Explota. La disco número uno ya tiene nombre y se llama Salón.